Día. Hola, hola, sí, Danilo. Mira, vos sabés que sí, yo estaba cocinando algo, ¿viste? Y bueno, siento que llaman. Yo tengo un portón, o sea, salgo siempre por el portón, pero no lo abrí. Entonces me dice, doña, dice, no me compra media. No, le digo, creo, sí, pero la otra vez me dijiste lo mismo, me dice que no tenías plata. Dice, no, anda, anda a buscar que vos tenés plata. Entonces le digo, no, querido, no tengo, no, aparte no necesito medias. Me dice, vamos, vamos, doña, dice, no sea, bueno, hija de, Sí, comenzó a bueno, insultarte. claro, sí, y me dice, sí, yo sé que vos tenés plata, me dice. Entonces agarré y le dije, bueno, mandate a mudar de acá, le digo, porque llamo a mi hijo. Y cuando se iba, agarró y le pegó a la puerta principal, le pegó una patada, Claro, qué bárbaro. ¿viste? Entonces, viste, yo medio como que me asusté. Justo al ratito llegó mi hijo, bueno, y le conté. Pero me quedé, viste, en media, sí, a toda costa quería que le comprara, o no sé, o quería que le abriera la puerta, no sé, viste, yo estaba sola. Así que, bueno, esto es en el barrio Sur, en Teófilo Roosevelt y Ajá. Emilio Genú, así que más o menos por las cercanías de los De lo que estoy lugares, contando, sí, porque allí claro. incluso también. Sí, era un muchacho morochito, petizón, viste, pero bueno, yo mucho, como ahí hay mucha luz en la calle, viste, yo no le abrí el portón, pero bueno, pero sí alcanzaba a verlo bien, como era. O sea que la insistencia, porque ustedes no les compraban Sí, algo. te insultaba y te Qué decía, sí, bárbaro. pues si vos tenés plata, sí, no, si vos la otra vez me dijiste que me ibas a comprar, que no tenía plata porque, claro, pues yo soy jubilada, y yo le dije, no, no cobré todavía. Me dice, no, si vos tenés plata, me decía, ¿viste? Entonces ahí yo ya desconfié y bueno, pero yo en ningún momento le abrí el portón, porque yo el portón lo tengo con candado, ¿viste? Y yo siempre miro y la puerta del frente no la abro casi nunca. Así que, y menos estando sola, y menos a esa hora, que serían como las 8:30 de la noche. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Digo, para que la policía esté alerta de esto, ¿no? Por lo menos saber quiénes son y cuál es el propósito que tienen en la ciudad, ¿no? Sí, yo estuve a punto de llamar a la policía, porque si no se iba, bueno, llamaba a la policía, por supuesto. Pero como, bueno, se fue puteando y cuando se iba le pegó una patada a la puerta, ¿viste? Y como vi que se iba y agarró, yo digo, bueno, listo, ya está, se fue. Porque si no se iba, iba a llamar a la policía. Bueno, mira, vos me contás ahí Emilio Genut y Teófilo Roosevelt, ¿no? Sí. Lo que yo acabo de contar recién de las mujeres fue en Massa y Doliera. Y el otro caso que tenemos también conocido en calle René Simón. Y bueno, de René Simón a donde estoy yo hay 4 cuadras. Claro. Así que, bueno, estoy a 4 cuadras y a 4 cuadras, 5 cuadras del hospital. Sí, todo en ese mismo radio, Sí, ¿no? sí. Yo cuando te escuché recién, viste, yo dije, yo voy a llamar porque a mí me pasó lo mismo, viste. Claro. Y para que la gente esté alerta, porque ya era de noche, vos viste que ahora oscurece un poco más temprano. Y serían como las 8:30, pues yo estaba preparando la comida y estaba esperando que mi hijo viniera a comer. Qué bárbaro. Así que bueno, estaba sola. Gracias por tu llamado, No, Estela. no, al contrario, Un si beso esto grande, sirve para que otro ponga ¿eh? atención, viste. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Un por beso para hacerlo. vos, ¿eh? Chao, ¿Hay otra chao. oyente en línea? Sí, hola, buen día. Hola, Danilo. Norma, ¿cómo te va? Norma, ¿cómo te va? Bien. Me pasó algo parecido ayer. Creo que deben ser las mismas personas. Venía caminando, que salí de mi trabajo a las 7, por Rodríguez, a la altura de Dems. Y venían dos personas caminando, que en realidad no le presté atención porque a esa hora sale gente de la cancha de Atlético. Ajá. Y venían con unas bolsitas de tela en la mano, tipo las que dan en el súper. Sí. Y cuando estaban más cerca mío, uno se adelanta unos pasos más del otro y yo quedo en el medio de ambos. Y uno me habla, pero yo no entiendo qué me dice. Y el otro me mira y me dice, ¿querés media? Mami, ¿querés media? No, le digo, no. Pero son baratas. No, le digo, no cobré. Pero mirá que son baratas, insistía, ¿viste? Y salí ligero porque me asusté. Yo creí que yo sentía que el otro estaba detrás mío. Yo digo, en cuanto hago un movimiento, agarrar la mochila, me roban. ¿Me entendés? Sí. Y eran jóvenes. Y salí lo más rápido posible. Ya estaba a una cuadra de mi casa y no atiné ni a buscar el teléfono porque quedé petrificada. Y justo venía una vecina caminando y que vio todo el movimiento y se quedó mirándome, ¿viste? Porque vio alguna actitud media rara.
Y bueno, me fui. Yo ahora estaba escuchando y digo, pensé que son las mismas personas que andan claro, intentando robar. Evidentemente son los mismos, ¿no? Sí, era un hombre, ponele, qué sé yo, unos 30 y pico, 40 años, y un chico más joven. ¿Nunca los habías visto, paradero? No. Aparte estaba oscuro, esa parte es la zona más oscura de Ben, ahí en Rodríguez, y no les vi la cara. Aparte del susto, ni los miré. No, por supuesto. Norma, así gracias por tu llamado, ¿eh? No, de nada, Danilo. Un beso grande. Un beso. Chau.